Te acabas de Hola a todos, convertir. bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Until Dawn. Y ahora, bueno, hay que justamente jugar un poco, aunque Bien. parece ser, tengo un poco de alergia. ¿Hay Esto es alguien? un tanto curioso. ¿Podrías, por favor, Y la verdad no estoy manifestarte seguro de si si estás ahí? va 100% sincronizado el juego, aunque según yo, sí va 100% Un sincronizado. momento. ¿Fuiste tú? Yo no hice ¿Se está nada. moviendo otra vez? Exactamente, creo que sí. Ay, creo que ya me Ah, recuperé, ¿qué es lo ¿eh? que dice? Sí. Espera. ¿Cómo puede hacer eso? ¿Tú lo Ah, mueves? por cierto, Les antes de juro que lo comenzar a haces hacer el solito. video, sí me Maldita saltó la sea. parte del resumen. Auxilio. Pensaba que igual y no me saltaba. ¿Y cómo vamos a ayudarlo? Pensaba Yo que qué se sé, guardaba investiguen. exactamente donde lo Para dejaba. poder ayudarle, Igual y primero no. tenemos que saber quién es. Son juegos completamente diferentes. Clarificar que necesita ayuda, ok. Todo sería una acción ¿Quién buena. eres? Ahí va. Un poco de Ok, ayuda no está mal, H. ¿no? E. R. M. N. Hermana. ¿Hermana? ¿Hermana de quién? Por favor, ¿esto va en serio? ¡Cállate! Pregúntale a la hermana de quién. Josh, debe ser. Sí, ok. Bueno, Ok, una entonces, ¿qué broma hermana pesada, ¿no? es? Ashley pregunta quién es. ¿Ana? ¿Con quién estamos hablando? Oye, para ¿Hannah? hacer fechas ¿Eres muy tú? interesantes, hace referencia ¡Ay, Dios! a todo el Esto es ocultismo y lo demás, horrible. ¿sabes? Puede ser ¿Josh? interesante. ¿Estás? Estoy bien. ¿Seguro? ¿Por qué podemos dejar? No. Oye, no pasa nada. Quiero oír lo que dice. No sé por dónde empezar. Piénsalo. Si de verdad es Hannah, o sea, averiguaremos qué pasó esa noche. Josh. Puedo hacerlo. Ok. Déjame pensar. Ok, sondear. ¿Qué te pasó? Lo sentimos mucho. Sondear, quizás. Hannah, te extrañamos y queremos saber lo que te pasó. ¿Puedes decirnos qué pasó? T. R. A. I. Esto no me gusta. Traición. ¿A qué se ¿Traición? refiere? No terminó. Ay, Dios. A. S. E. S. N. ¡No! ¡No ¿Asesinada? las asesinamos! ¡Solo fue una broma! Ashley, cálmate. Sí, hay que seguir investigando. De verdad, lo Oigan, oigan, ¿a siento! qué se refieren? Pregúntale qué pasó. Es la única forma de saberlo. Pregúntaselo, Ash. ¿Cómo moriste? ¿Quién te mató? ¿Cómo moriste? Quizás eso sea algo más interesante. Bien. A priori, De aunque acuerdo. nosotros sí sabemos. Cayó por un barranco y ¿Cómo fue raro. moriste? Hannah, ¿qué pasó contigo? Si dice barranco es real, si no, B. simplemente un juego I. más. B. ¿Biblioteca? Tal vez haya algo en la biblioteca. P. R. U. E. Pruebas, hay ¿En la pruebas. biblioteca? ¡Ostras! ¡Carajo! ¡Chris! ¿Sabes qué? ¡Qué estupidez! Esto no es real. Josh, no sé qué está sucediendo. Oigan, no sé. No sé si creen que tomándome el pelo van a ayudarme a superarlo o algo así. Pero esto no está bien. No, Josh. Fuiste tú el que quiso usar el tablero ¡Ey, espiritista. tranquilo! ¡Ash no Es tiene la lo que me culpa! faltaba. ¡Me tienen harto! Vamos a buscarlo. Es decir, es mejor dejarlo a su aire. Ya se le pasará. No lo culpo. Fue surrealista. Esa cosa se movió Sí, sola. lo estabas moviendo tú. La verdad es que nos la creímos, Yo pero no bien. moví nada. Creo que hay que hacer lo que dijo. Ver en la biblioteca. Ok, creo que esto me lleva a un camino diferente. El no mentir del todo, creo. No sé, no estoy seguro ¿Jess? de si estaba mintiendo o qué. Me acuerdo que había algo ¡Jess! diferente, pero bueno. Sigamos por este camino con Mike. Si no recuerdo mal, así se llamaba. Por cierto, creo que había algo de positivo en la parte de Mike. Encontraba a su novia malherida, pero eso no sabía que se contaba como positivo, ¿verdad? A ver, igual y ¿puedo encontrar algún tótem por aquí? Quizás porque yo llevo varios Jess, tótems ¿dónde estás? vistos hasta Esto ahora. no es gracioso. A ver. ¿Ya es por aquí? A Jess, ver, ¿la camioneta? ¿Crees que amiga, así aquí? ¿estás ahí? A ver, abramos esto.
Ahí. ¡Otra! ¡Ah! Ok. Eso no me sorprendió demasiado. Podría haber sido un poco más terrible, quizás. ¡Qué susto me acaba de dar esto! Pero ¿por qué lo guardarían aquí adentro? ¿Por qué hay una máscara ahí? ¿No puedes abrirlo? Ok, o sea, no hay forma de, no sé, sacarlo, ¿no? ¿Cielo? Bueno, en fin. Okay. ¿Algún tótem? ¿En serio? A ver, ¿si puedo correr? Según yo, un poquito. Bueno, correr es decirlo demasiado alto, pero por lo menos estamos bien. Hay que estar atentos, Jessica, a lo que vemos en el suelo. Por favor. Nunca se sabe si puede haber un tótem. Verdad, ah, por ejemplo, aquí. ¿Puedo? No, te no, ¿verdad? No hay nada ahí. Ok, con calma. No solo, ok. ¡Ah! Dios mío. No. Tranquilidad, tranquilidad. La paciencia hace una virtud. Espera, espera, tienes que ver esto. No voy a ver nada. No, no. ¿Tú lo grabaste todo? Mira tu cara. Ah, que Mike tiene miedo a estar solo, ¿verdad? Creo recuerdo algo del psiquiatra que había mencionado algo de ser solidario con Mike. Si se lo envías a alguien, yo te voy a matar. No sabía que tenías un grito de chica tan adorable, Michael. Supongo que no conoces bien a alguien hasta que le das un buen susto. Debes esforzarte más, Jess. Bien, tú ganas, gruñón, un poco gruñón. Uy, ocurrente, quizás sea algo más divertido que para ella. Que yo sepa, todavía llevo los pantalones. Ay, ¿en serio? Sí, tendrás que esforzarte más. Un desafío, ¿eh? Espero que estés preparado, porque vas a sentir toda la fuerza de... Espero que no me pidas nada de no moverme, porque eso... Eso provocaría que todos murieran muy fácilmente, y la verdad es que no me gusta. Aquí tenemos otro tótem, quieras o no, y es bueno encontrar un tótem para el día de hoy. Por favor. Uy, este es de peligro, ¿no? Cruzar... A ver, tótem de guía. Ah, no, no, no. Que podemos avanzar por una zona como de agua. En teoría debería ser este lugar, ¿no? ¿Sí, no? No estoy seguro, la verdad. Ojalá que sí. No, 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 aquí no parece serlo. Pero, ¿en dónde es el lugar que se supone que me dijo que podía avanzar? Me dijo tótem de guía. Igual y más adelante, quizás. Es que hasta ahorita solamente, que recuerde por ahora, he visto un tótem que me ha confirmado 100% mi muerte, y es porque yo la seguí, ¿no? Que fue el tótem inicial. Era alguien gritando. Aunque algunas cosas las hemos cambiado. No, en efecto, mariposa, ¿no? Una villa, o... Ok, no hay más tótems. Creo que no hay tantos tótems cerca uno de otros. Por cierto, quiero ver algo. Bueno, aquí está lo del Mac y demás. Exactamente, las gemelas, toda la información que hemos obtenido hasta ahora, que bueno, pues no hay toda la información. De hecho, la pista 3 no fue encontrada. Muchas otras pistas igual y las dejamos por alto. De hecho, creo que igual la pista de muerte igual y me la salté, no estoy seguro. De hecho, esto también. Eso, saltarme algunos tótems me provocaría pues falta de información, ¿no? Uy. Esto puede ser un problema, ¿no? Si me pides quedarme quieto, voy a morir. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Por lo menos me gustaría que todos sobrevivieran al final. Uy, uy. Ostras, ahí. Ostras, que... Por favor. No me acuerdo cómo... Bueno, que lo lanzaba. ¿No? Ah, era un venado, ¿verdad? Ah, sí, cierto. Ah, ciervo. Bueno, venado, ciervo, como tú quieras llamarle, amigo. No me acordaba cómo disparar. Bueno, lanzar objetos y demás. ¿No hay más tótems? Quizás alguno que me salve la vida a priori. Lo agradecería bastante. Uy, bueno, lo de que la cámara tenga cierta perspectiva no me agrada del todo. Pero seguimos vivos, ¿no? Es justo como lo describiste, Michael. ¿Espera, qué? La cabaña. Una cabaña vieja. Sí. Pero no creo que esta sea la cabaña que nosotros buscábamos, ¿no? ¿O sí? Oye, creo que estamos en la cabaña del asesino, por así decirlo. Bueno, del señor este que se quemó. Máscara antigua. Ah, sí, una máscara de gas. Es exactamente mostrar y asustar. No, soy más de pasivo. Pasivo-agresivo. No sé cómo decirlo. Tampoco tiene tanta malicia Mike, ¿no?
Es más, un buen chico. O por lo menos hasta ahora no ha dado motivos para ser malo. Mira esta máscara. Es muy rara, ¿no? Me da mala vibra. Creo que te gusta. ¿Quieres besos? ¡Ay! ¡Mike, para! Ok. Tú te lo pierdes. En efecto, Mike no tiene esa vibra de maldad. Más cochondeo que cualquier otra cosa, la verdad. En fin, a ver, quizás dentro, en el interior, encuentra algo más. Uy, bien ganchos, ¿eh? ¿No me cambias la perspectiva, cámara, por favor? No hay forma de que me cambies la perspectiva para ver otras cosas. Como que hacia dónde está mi cámara, ¿no, verdad? Bueno, en fin. Sigamos avanzando. ¿Jessica? ¿Sí, no? ¿Se llamaba Jessica? Jessica, Mike, Josh, Ashley, que creo que Ashley ya estaba muerta, y Hannah también. Algunos como que sí me estoy acordando a priori, pero no de todos. A ver, ¿por aquí algo encontrado? No, nada, bien. Lo importante es encontrar los tótems y asegurarme de que nada me mate. Por supuesto, eso es lo principal. De que nada me termine eliminando. Por cierto, los monstruos que salen en el juego, no me acuerdo si había alguna forma de eliminarlo. Ostras. Ok, ya lo vi. Lo veo, hermano. Creo que el banadito creo que terminó siendo mordido, ¿verdad? Sí. O por lo menos arañado. Mierda. Calmar, ¿por qué no? Hola, amigo. Ay, hola, amigo. Mío, pobrecito. Todo está bien. Todo está bien. Está bien. Mike está sufriendo mucho. Pronto se acabará. ¿Ok, amigo? Pronto se acabará. ¡Ostras! ¡Corre! ¡Corre, niño! ¡Corre, corre! ¡Ostras! Ahorita no puedo controlar nada, ¿eh? ¡No lo sé! ¡Cuadrado! ¡Bien! Ok, tengo que controlarme y que todo sea seguir el camino. Corre, el camino. No salgas del camino, casi llegamos. Ok, esto puede ser peligroso. Bastante peligroso. Oh, abre esto. Vamos, hacia abajo. Rápido, 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 rápido. Ostras, hermano. Si entran a la casa lo antes posible, están a salvo. Por lo menos eso creo. Salvarla. Ayudar. ¿Por qué no me deja? Ahora sí me dejó. Jess, levántate ya. ¡Rápido! Ostras, no sé por qué no me dejó. Si está prendido esto. Dios. En serio, eso no sé por qué no me dejó ayudarla. O al final se ayudó y al final no sé qué pasó ahí, la verdad. Carajo, no te imaginas lo cansada que estoy. Normal después de correr. ¿Era un oso? Sí, o eso creo. Uy, alejarse de las ventanas, la verdad es que es una mejor opción, ¿eh? Oye, que asomarse. Esa cosa no intentará entrar, lo prometo. ¿Y cómo lo sabes? Estoy bastante seguro de que los osos no saben abrir puertas. Yo los he visto abrir coches. ¿Qué? ¿Dónde? En internet. ¿En serio? Ok, pero esto no es internet, Jess. Ahí hay una escopeta, ¿no? Así que puede que sobrevivamos un poco más. Ninguna otra cosa va a abrir la puerta. Tienes razón. Deberían poner una tranca o algo. Yo sé que sé evitar que las cosas salgan. Vuelvo a estar relajada. Pues mal, la verdad. Pero no hay luz. Ja, típico. Actualización de efecto mariposa. Esta no es la capa claro. Recogedora que me habías prometido. Sí, hay mucha corriente aquí adentro, ¿no? Bueno, al menos hay chimenea. Bueno, no es necesaria para calentar el ambiente. Michael. Soy una dama, y las damas necesitamos un entorno romántico. Ok. A una dama le gusta acurrucarse con su hombre junto a un fuego acogedor en un entorno poco iluminado. Habrá calor de sobra cuando nos frotemos el uno contra el otro. ¿Mike? Sí. Fuego y poco iluminado. Sí. Ok, Mike, a trabajar, amigo. Esto se complica. No solo es nuestra vida, sino nuestro futuro. Nunca mejor dicho, ¿eh? En fin, vi una escopeta por ahí. Igual y la escopeta la puedo tomar. Uy, ¿sí puedo interactuar o no? Ah, su teléfono se ha de haber caído, ¿no? Mierda. Ay, carajo, Mike. ¿Qué? Ay,
carajo. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Lo perdí, lo perdí. Jess, cálmate. Ah, lo debe haber perdido cuando se cayó. ¿No lo encuentras? Mierda, no. ¿Qué? Se le habrá caído afuera. Hay que esperar a que se haga de día y lo encontraremos. No puedo perder el teléfono, mis padres me matarán. Puedes comprar uno nuevo. Este ya era el cuarto de este año. Ok. Ostras. Ok. Bueno, te ayudaré a encontrarlo. Pero después, porque ahorita hay que protegernos, ¿eh? Seguro que está afuera. Sí, pero no creo que sea buena idea salir ahora que está el oso, o lo que sea eso. ¿Puedo trabajar con Mike? Ok, sí, sí puedo. A ver, aquí había algo. Cerillas, eso me puede servir demasiado, ¿no? Mira, mira. Vamos a entrar en calor. Confía, ok, en gracias. Que llegamos aquí, ¿verdad? Sí, 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 tranquila, con calma. Aquí tenemos una escopeta. Esto, bueno, oh, un rifle, yes, más que una escopeta. Mira esto. ¿Es un fuego? No, es mucho mejor. Asustar, las manos a cabeza y mostrar. Quizás sea una mejor opción más que jugar a que soy un tirador, ¿eh? ¿Y? ¿Qué te parece? Ay, ¿por qué todos los tipos se idiotizan con un arma? ¿Nada? Bueno, es más que simplemente asustar. Ella nunca entenderá nuestro amor. Y el efecto mariposa de poder usar un arma, ¿no? Ok, encender el fuego. A ver, aquí hay algo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, mi amigo? Mitos y leyendas de los nativos americanos de Joseph Malik. ¿No puedes, no sé, girarlo? No, ¿verdad? Creo que no. Ah, pero sí puedes abrirlo. La madre osa regresó. Estaba enojada y atacó al mercader, pero está... consiguió escapar con las pieles de los cachorros. La semana fue presenciada. Hacer enojar la tierra, todo lo que quieras. Ah, también puedo interactuar. Señales y símbolos de los nativos americanos. Empleaban símbolos, señales, ok, a continuación. Imagen del símbolo de un cazador, terreno apto, ok. Cambiamos. A ver, ¿se me deja? Ah, para regresar, más que para cambiar, ok, vale. Lo entiendo bien. Gracias. Por lo menos es bueno saber que puedo interactuar. Ahora, ¿puedo prender la chimenea? ¿Me dejas pasar? No sé por qué no me deja pasar, amigo. Ahora sí, gracias. Michael, estás prendiendo el fuego, no escribiendo una novela. Tranquila, niña. ¿Cuánto más vas a tardar? Eso. Muy bien. Así tenemos la luz adecuada. Perfecto. Esto no debe ser tan complicado para poder encenderlo. Vamos. Y así está. Bien. Perfecto. Creo que la leña está bien, ¿no? Uy, aquí. Esto. Así. Genial. Hombre 1, fuego 0. Bien, ¿no? Muy bien, bravo. Muy bien, mi lady. Un buen trabajo, ¿y ahora, Mike? ¿Qué es lo que sigue? Vaya, vaya. Ojalá tuviéramos algo de alcohol. Ah, bueno, ojalá me lo hubieras dicho antes. No lo sé, es solo que todavía no estoy motivada. Ok, tranquilizar un poco. Es más sencillo. ¿Estoy de esta forma haciendo algo mal? No, es decir, es que pensaba que eras de una forma, pero eres más bien de otra. ¿Me explico? No es culpa tuya. Jess, me gustas mucho. No sé quién crees que soy, pero bueno, dame una oportunidad y te daré todo lo que necesitas. Vaya, me encanta esa seguridad. Oye, algo se asomó por la ventana, ¿no? ¿No, verdad? ¿Qué les pasa? ¿Podría cerrarlas? No hay nadie ahí afuera. Ay, me siento como si alguien nos observara. No me gusta. Yes, de verdad, no pasa nada. No me gusta nada. Ok, voy a cerrar las ventanas. Ok, todo debería estar bien dentro de lo que cabe. A ver, ¿puedo cerrarla? En teoría sí, ¿no? Aunque después quizás me termine arrepintiendo al hacer esto, ¿no? Por lo menos ya. Esa está cerrada bien. Ventanas cerradas. Bueno, pero hay más ventanas, ¿no? Lo siento,
Lo siento, creo que estoy un poco asustada y por tanto me cuesta un poco seguir con esto y... ¿Qué? ¿Seguir con qué? Mira, sé que actúo con mucha confianza y como si fuera una diosa del sexo y todo eso, pero la verdad es que soy bastante insegura. Ok, reconfortante. Yes. Uy, no, 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 creo que tomé... Creo que tomé la peor decisión, ¿verdad? No tienes motivos para ser insegura. Oh, no sé. No tienes idea. Claro que sí. No sé si tomé la mejor decisión, ¿verdad? Eres como yo y como todo el mundo. Somos inseguros. Pero tú sabes controlarte. Tal vez lo llames fachada, pero no lo es. Sí. Creo que sí. Sí. Y eso es algo súper sexy. ¿En serio? Sí, claro. Bueno, que creo sí. Que sí. Creo que sí tomé la mejor decisión, pero un poco extraño, ostras. Un poquito. Puede que sepa. Y pensé que a ti también. Lo había arruinado. Sin dudar a vamos bien, controlado. Vamos bien. ¿Todo bien? Ah, de qué preocuparnos. Pero debería investigar un poco más la casa, ¿no? ¿No crees? Uy, actualización del efecto mariposa. ¿Dónde debería entrar el bicho, sí? Bueno, no creo. Aunque está tratando de observarlos. Pero creo que esa respiración es del señor que quema la caja. Bueno, del que tiene directamente las cosas para incendiar. Más que la bestia esa oscura. No estoy seguro, la verdad. ¡Ostras! Alguien entró, ¿no? ¿O está intentando entrar? Ok, Mike, con calma, Mike. Pero uno nunca sabe lo que puede hacer. A ver, quizás por la cocina pueda encontrar, no sé, un cuchillo. Podría salvarme la vida. A ver, a ver, a ver. Aquí, ¿no hay nada con lo que pueda interactuar? No, ¿verdad? Yo tampoco. Genial, hermano, ¿por qué no me dejas pasar? Gracias. Por este lado no hay nada con lo que yo puedo interactuar, no. Uy, pero aquí tenemos... Ah, el teléfono. ¿No debería estar fuera? ¡Es tu teléfono! ¿Pero quién lo aventó? Bueno, ¿quién lo arrojó? ¿Cómo que es mi teléfono? No lo sé. Entró por la ventana. ¡Ay, por el amor de... Me recuerda demasiado a Viernes 13, el juego. Seguro que esa bola de imbéciles nos siguió hasta aquí para hacernos bromitas justo cuando íbamos a darle al asunto. Oye, Ashley, no creo que sea buena idea que salgas. ¡Ey! ¡Imbéciles! ¡Sí, ustedes! ¡Sé que están allá afuera! ¿Qué ¡uy! ¿Qué carajos pretenden? ¿Tantas ganas tienen de jodernos la diversión? Pues les digo una cosa. ¡No pueden! ¡No pueden abrir el momento! Porque ni siquiera no creo que deberías estar allá afuera, ¡vamos a tener sexo! ¡Y será alucinante! ¡Así que disfruten! ¡Porque nosotros sí la pasaremos bien! Ok, esto no parece ser... ¡Uy! Cierra la puerta, eso, gracias. ¡Jodas! Ok, ¡otra! No creo que esa fuera la mejor opción, ¿verdad? No. Ya sabía yo que eso podría haber sido terrible. ¿Pero en qué opción podía haber tomado? Para que algo diferente sucediera. ¿Crees que las chicas estaban comunicándonos algo? No tengo idea. Pero no sé si prefiero que sea cierto o no. Bien. Ah, no, Ashley está viva. Vamos a averiguarlo. Entonces era Ash y Hannah, ¿no? Las que murieron. Bueno, sigamos. Un poco más. Ya perdí a uno. Bueno, a una. Josh se alucinó un poco con lo del espiritismo. Bueno, por fuera parecía tranquilo, pero en realidad... No debimos haber mencionado a sus hermanas. Bueno, precisamente por eso regresamos aquí. Ya, ¿por sus hermanas? Pero quizás... Cierto. Una sesión de espiritismo sea pasarse un poco... ¡Mierda! Cerrado. ¿Qué hay? ¿Hacia dónde? Yo te sigo, muchacho. No es como que conozca la casa, ¿verdad? ¡Ostras, ostras! No es normal, ¿sí? Creo que sí. Mira. ¿Qué? Había algo detrás de los libros. ¿Qué es eso? ¿Es un botón? ¿Y qué hace aquí un botón?
Buena pregunta. ¿Lo presiono? Supongo que para eso están los botones. Ok. Y... Sushi. Esto abre una puerta secreta, ¿verdad? El panel se abre. Estoy alucinando. ¿Estamos en una película o qué? Espero que sea una comedia romántica. Lo de los pasadizos secretos en casa es cosa de los Washington. Ay, a lo mejor ni lo sabían. Este sitio es súper viejo. ¿Y echamos un vistazo? Sí, te sigo. No. Tú primero. Ah, muchas gracias. Ok. Tomemos el riesgo. Uy, las cámaras no son muy buenas, ¿eh? Y esto, una fotito de Hannah y Hash, ¿no? No puedo... Así. Los atraparé y los desgollaré como a cerdos. Les arrancaré esa suave piel blanca. 16 años de mierda. 16 años esperando para las bellas y pequeñas Hannah y Beth. Madre, es una amenaza mía. De alguien. Echaré en vez de todo eso, sí, ¿no? Oye, Ash, no quiero asustarte, pero... Mira esto. ¿Qué? ¿Crees que es eso? Creo que es lo que el espíritu del tablero quería que encontráramos. ¿La pista? Sí, es una carta. Déjame verla. Es una amenaza. Chris, esto es serio. Hay que encontrar a Josh cuanto antes. Pero había cámaras. Espera. Acá, oye, ¿y sabes que puedo ver la cámara, no? ¿Hola? Bueno, da igual. Fin, vámonos. Corre. ¿Dónde está Josh? Josh, amigo. Ok, la puerta se abrió mágicamente, entonces... ¿Qué fue eso? Supongo que puedo ir por aquí, ¿no? Ah, mira, ahí al fondo. ¿Tú quieres decir que puedo abrir aquí? Sí puedo. Entonces avancemos. Josh, amigo, ¿por aquí? ¿Entonces crees que alguien iba tras Hannah y Beth? Si fuera así, sería... Eso está terrible. Cerrado. Vamos, avanza por aquí. Oye, estuve pensando en algo que vi antes con Sam. ¿Qué? Pues, encontramos un cartel de Se Busca muy al estilo del oeste, ¿sabes? ¿Y eso qué? Y Sam... Creía que había alguien siguiéndola por todas partes. ¿Entonces insinúas que hay un criminal aquí con nosotros en esta montaña? En efecto. Bueno, está el tipo del que te hablaba. Espera, ¿qué tipo? Aquel tipo que amenazó a los Washington. El que dijo que quería vengarse reduciendo este sitio a cenizas. Y yo encontré esa carta enfermiza. Chris, si es así como pretendes hacerme sentir mejor, estás despedido. No estoy haciendo sentir mejor, simplemente las cosas están saliendo mal. ¿Oíste? ¡Uy, Josh! ¡Viene de la cocina! ¡Josh! ¡Josh! ¡Otra! ¡Vamos, aguanta! Eso no debería de haber pasado, ¿sí? ¡Ash, no ocurre! ¡Ábreme! ¡Ash, sí! ¡Vamos! ¡Empuja! ¡Más! ¡Bien! ¿Y ahora qué? ¡Ash! ¡Otra! Estoy 100% seguro de que él es Josh. Más que el propio señor que quiere intentar quemar todo. Pero la decisión más complicada puede ser la siguiente. Porque pide o salvar a Josh o salvar a Ashley. Si no recuerdo mal. Y la decisión que sea... Creo que siempre termina eliminando a... A Josh. ¿No? No lo sé. ¿Un espantapájaros? ¿En serio? No eres muy creativo, hermano. ¿Qué pretende, señor? ¿Espantarme? A pesar de que son fechas de Halloween, Día de Muertos, no es como que me sigas espantando. No soy fácil de asustar, creo. Dependiendo. Te voy a mostrar algunas fotos de gente que conoces y gente que te gusta. Ok. Pero a lo mejor no te gustan tanto como quieres aparentar. Bueno. Este es un ejercicio de honestidad. Dime qué persona de cada pareja te gusta más. Tómate tu tiempo. Las respuestas son importantes.
Claro, entre Josh y Sam. ¿Prefiero a Josh o prefiero a Sam? Pues prefiero a Sam, yo diría. Un poquito más. No sé, como que. Más amistosa. Ah, aquí sí, prefiero a Matt. Sí. Aquí es más obvio ni el agua. Uy, aquí. Ostras, ¿cuál de los dos? Yo diría a Chris por. No sé, vínculos. A ver, siguiente. De aquí a Mike. Que los dos no me caen mal. Caen bien, por así decirlo. Personajes gratos. De ellos dos, prefiero a Josh. Gracias. Y entre ellas dos, prefiero a Ash o Jess. Voy a decir que un poquito más Ash que Jessica. Jess, como quieras decirle. ¿Bien? ¿Estamos bien? Dime, de este jueguito que tanto te gusta jugar, ¿a quién detestas más? ¿A quién detesto más? A Em. Un poquito más que cualquiera. Demasiado criticona para tu gusto. A menudo la falta de confianza en uno mismo se manifiesta en prepotencia. Piénsalo. ¿No te recuerda un poco a ti? ¿A mí? Bueno. Ah, temo que nos quedamos sin tiempo. Vernos a nosotros mismos de alguna forma es complicado. Pero a los demás podría considerar como fácil. En serio, colocar un maniquí con cabeza de espantapájaro no es lo mejor para ti. Anteriormente en Hotel Down. Vamos bien, creo. Bastante bien. ¡Espera! Hay un individuo al que consideramos sospechoso. Tiene una historia interesante con la familia Washington. Les advirtió que no siguieran adelante con el proyecto de construcción, porque el terreno era sagrado para sus ancestros. Y ahora quiere eliminar a todos. H. R. M. ¿Hermana? Pregunta a la hermana de quién. Josh, debe ser. Entonces, ¿qué hermana es? ¡Corre! Y que nos persigan y todo eso no salió bien, ¿verdad? ¡Ash! ¡Hey! Todo se está saliendo de control, amigo. Puede que sepa controlarte a ti también. ¿Qué? A que la saquen a rastras no es lo mejor. ¿Verdad? Lealtad. Episodio 4, 7 horas para el amanecer, ¿no? En fin, quizás sería importante dejar el episodio por aquí. Después de todo, va a ser complicado salir por la nieve. Va a ser muy complicado salir por la nieve, aunque Michael está enrachado justamente para salir y encontrarla, ¿no? Ok, dejémonos por aquí para no atormentarnos demasiado. Así que sin más que decir, hoy por hoy te deseo un buen día, tarde o noche, dependiendo de cuando veas este increíble video. Yo soy Gotrunks y por supuesto que nos vemos en la próxima. ¡Adiós!